Ahora. Yo quiero que tú me bailes. A buena, buena, nena, buena, a buenas horas, la verdad que la mejor, ¿eh? ¿Qué pasó? Espérate, tío, que no se puede poner esto. ¿Qué coño pasa aquí? ¿Qué le estoy dando? ¿Qué le estoy dando? Hola, gamer. ¿Te acuerdas de mí? No, por favor, vete del directo. Ay, ahora sí me sale la chat. Ahora sí. MHH GOP GLUP GOK. MHH GOP GLUP GOK. Ya está, va, ya está de NPC. Es bueno el juego, es bueno, Hugo. Me voy entonces, no te vayas. Agárrame de la mano. Buenas, Noah, ¿qué pasó? Me ha llegado el destinito a ver si está guay. Menos mal. Let's go para empezar el fin de semana a tope, ¿no? Vámonos. He jugado al 1 y al 2. Pues yo estoy jugando al 2 por primera vez. Estoy todavía en desarrollo de pasármelo. Tiene pintaza. La historia. La jugabilidad me gusta mucho más la del 1, tío. No sé a ti qué te parece. Vamos a ver. La cafetera, que es un trofeo. Tomamos café de todas las cafeteras. Es una movida chunga psicológica. Ya ves, ya te digo. Espérate un momento que no. Ahora. Ayer me fui del directo porque no se me par... ¿Cómo? Porque no se me paraba de trabar el Persia, así que me lo habré resubido. Vale, no te preocupes, no te preocupes. Si esa es la excusa de que te has quedado dormido, no pasa nada, ¿no? luego lo resubo, ¿vale? Luego lo resubo perfectamente. Esto está blandito, creo que no. He agarrado tu... Agarra otra cosa. A ver, ¿qué pasa aquí? Hostia, ¿he subido el volumen del juego en Twitch? Yo creo que no, creo que se me ha olvidado. Que en Twitch siempre subía un poco. Yes, se me ha olvidado, espérate. Para que os caguéis más, ¿sabes? Ahí está. Ya se me está trabando el Twitch, me quedo por aquí. Ah, vale, que se te traba el Twitch. Hostia, pero a ninguno más, ¿no? Se escucha bien, ¿no? Las tetas de Dani habrá agarrado. Cabrón. Las campurrianas. Los pezones que de campurrianas. ¿Hay algo por aquí, baby? Abrimos esto. ¡Oh! Pieza de armas. ¿No habíamos hecho esto ya y habíamos llegado ya al sitio del ayuntamiento? ¿O...? Con mi imaginación. No, por aquí no hemos ido. Tengo miedo ahora mismo. Sacamos. Recargamos todo. Recarga todo, Pepi. Se escucha. Uy, eso no, ya lo he leído. Paga el wifi, ¿no? Es que por donde iniciaste es por donde había que ir. Vale, entonces me he equivocado, ¿no? ¿Me he equivocado? ¿O es por aquí? Es que no, es que claro, me he liado. Por donde iniciaste es por donde había que ir. En plan, ¿por la escalera? A ver, hay que ir por la escalera. Y la unión al ayuntamiento, claro, eso. Vale, punto cena. Todo porque he probado. Oye, a jugar con la luz. ¿Cómo? Ah, porque anda marea. ¿Qué pasa? ¿Que ahora no va a jugar a oscura o qué? ¿Por qué te lo dijimos? Ya he intentado jugar con luz, ¿o qué? Sí, ayuntamiento. Había que ir al ayuntamiento. ¿No? Sí, ¿no? Se viene. Ah, vale. Que era por eso. A ver. Claro, aquí guardamos la cafetera, efectivamente, es verdad. Tienes toda la razón del mundo. Vamos para arriba. A ver qué pasa en el ayuntamiento. ¿Qué hay arriba? ¿Sube una cámara? Oh. Aquí huele raro, ¿eh? ¿No huele un poco raro aquí? A ver. Uf, yo he abierto muy valiente, ¿eh? Hostia.
Hostia, podemos ver el pueblecito. Justamente arriba estaba, ¿no? ¿Esto no estaba boca abajo? ¿Y nuestro pueblo cuál es? Se la han sacado de la manga, ¿no? Estas cosas, ¿no? Será el trozo de mierda ese que hay ahí. Dani, ¿qué pasa? ¿Que te has metido? ¿Has mojado o qué? No. No, no, no. No me meto cosas. Esto debe de ser el ayuntamiento. Meto cosas. Tengo que detener a ese tipo y salvar a Lily. Buah. Qué locura, ¿eh? ¿Aquí hay algo? ¡Mira! Una virgen. Menos mal, que me ha dado por mirar, ¿eh? ¿Has visto? No, no estoy tan cegato, ¿eh? ¡Ya no estoy tan cegato! Hostia, pues sí que estoy cegato de que no hemos abierto taquilla. Nos faltan taquillas por abrir. Ya tenemos ahí 9. Estás muy feliz, hombre, que si hago un directo y yo vamos a David Within. Pues la verdad es que no alegra, ¿no? No engancha el directo. Y si lo juego sin ganas, pero todavía. Es él. ¡Hostia! Oh my goodness. Mierda. ¿Qué coño? Oh, ¿qué cojones es eso? ¡Hola, Dios de la guerra! ¿Qué pasó? Capítulo 5, la espera. No sé si estoy listo para esto. Pero hostia, ya no hay marcha atrás. No, ya no hay marcha atrás, güey. Ya no hay marcha atrás. Ni en la cama. Nunca utilicé la marcha atrás. Mercedes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues te llevé a la cena, primero te meteré algo caliente y luego te meteré algo caliente, ¿vale? De una. Aquí ni nada, ¿no? No me dejo nada. Mira, sí, aquí hay cositas, ¿ves? Siempre hay algo, siempre hay algo que coger. Por todos lados. Virote de humo y pólvora. ¿Sabéis qué? Que voy a hacer los platinos de estos dos juegos. Me la suda todo, me la suda la dificultad Kumo. Lo voy a hacer. A tomar por culo. Mira. Cabrón, esto no me lo había puesto. Que no me di cuenta, tío, lo de arriba a la izquierda. Esto lo tengo que hacer. Ahí está, sintonizar. Pinta que las cosas roban a salir zombies o algo. Sí, sí, sí. No recuerdo la última vez que estuvo nublado. Ni tampoco Twitch, Mercedes. Siempre está genial. Es una bendición haber nacido y crecido en Union. Nunca he salido de este lugar. Morir aquí. Ah, hueles eso. Huele a primavera. Huele a coca. Los cadáveres que plantaron son muy especiales, ¿verdad? Claro, únete al cara de Discord. Ahí te notifican 100%, Mercedes. Lo que ha dicho Noah. Y por aquí, por la derecha, nada, ¿no? Vale, pues nada. Vamos a seguir para adelante. No te he entendido, los gatos negros, tío, lo que has dicho. Te he leído, pero no te he entendido. Lo de Leslie Lily. ¿Esto qué? ¿Qué tiene en la cabeza? Hostia. ¿Lo ves? Sí, tú esperas, gilipollas. El tipo que se llevó a Lily debe de haber sacado esta foto frente a ese almacén, te espero. Sí, que guarda mi llegada. ¡Oh! ¡Otra vez la foto! ¿Qué pasa? ¿Estoy caminando yo? Ah, no, una cinemática. ¡Hostia! ¿Veritas? ¿Por qué ponía veritas ahí? Como si tuviera una marca al ojo. ¡No! 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 ¡La tía esa no! ¡Hostia! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¡Mierda! No mires atrás, Sebastián. No mires atrás. ¡Adiós! Venga, Sebastián, toda tuya. Yo no juego. ¡Ah! Vámonos. Ya, chaval. Que yo, que corre, la perra,
Menos mal que me he mejorado lo de correr, ¿eh? ¿Por aquí puedo saltar? Haciendo easy. ¡Oh! ¡Oh! ¡Toma! ¡Toma! ¡Hostia, que sube! Recarga, recarga, recarga. Usa sangrando basto, ¿no? Sí, ensayando para la dificultad Kumusa, ¿vale? Que no me tienen que golpear. ¿Y ahora qué arma? Cojo. Tengo el franco. Me meto el franco en la derecha porque ya no tengo balas. ¡Y yo! No ha hecho nada, ¿no? ¡Quillo, qué bien! Yo, qué bueno soy, carajo, porque soy tan bueno. ¿Me he hecho un no hit? ¿Me he hecho un no hit? ¿Con la tía hecha? ¡Vaya sacada! ¿Qué juego es Devil Within 2? Angie, lo jugaré en directo. Me lo pasé ya hace tiempo, pero lo jugaré en directo a la Outlast. Volveré. Da miedo, ¿eh? Da miedo esa tía, Mercedes. Pero hemos podido. A la primera y un no-hit, chaval. Hoy venimos a tope, ¿eh? Me cago, tío, no me lo creo, en verdad. Ensayando para la cúmulo, lo que he dicho. Me voy a hacer platino de estos juegos, a tomar por culo. Cuidado. Cuidado que no me ha dado ninguna la tía esta, pero la trampa me la puedo comer. ¿La trampa no la puedo quitar? En Outlast 2, en pesadilla. En pesadilla no sé yo. En pesadilla no veas, ¿eh? En pesadilla era que si morías volvías al principio del juego, ¿no? Lo intenté, tío, lo intenté unas pocas. Llegaba más o menos al final un poquito más, ¿eh? Uy, al final, a la mitad o un poquito más. Ya más o menos me estaba aprendiendo, ¿sabes? Claro, yo creo que esa tía está viva todavía. Lo dudo que esté muerta. Hermano, pero vaya estacada no hemos hecho, ¿eh? No, todavía no me lo creo. Lo llego a decir, en plan, me hago un no-hit o lo pongo en dificultad cubo y no me sale. 100%. Virote explosivo. Vale, mira, virote explosivo. Es la primera vez que lo cogemos. Que en el otro, en el 1 lo utilizábamos bastante. Y mira, es que no hemos utilizado ni la gasolina esta para quemarla, nada. Yo el 2 nunca me lo acabé, pero creo por un bug no pude seguir. ¿En serio? ¿Quién me había visto la canción con la que salió Julia Topuria? Sí, la de Antonio Banderas. Increíble. Creo que la tenía Álvarez, ¿no? Esa canción. Vale. Y como no había manera. ¿Aquí te atascaste y lo vendiste? No hay más nada, ¿no? Yo quiero todas las vírgenes, yo quiero todo, papi. Lo quiero todo, papi. ¿Por qué hay tantas trampas de estas? Claro, es que nosotros nos hemos quedado en un sitio matándola, la hemos matado en nada. Y claro, deberíamos haber utilizado todo este terreno. ¿Ves? El tío está ahí como tenso todavía. Intentando cerrar las puertas lo más rápido posible para que no entre y tal. Los piratas explosivos, pero claro. No la hemos sacado. Así que... Las balas. Eso es. Estoy on fire. Sí, una parte que hay una cueva y dos casitas, pero... Bueno, no me acuerdo. No me acuerdo ya. Es que como intenté recordar, voy a confundir el 1 con el 2. Vale, aquí hay una parte. Supongo que más adelante podré... Mira, puedo coger la bala de aquí. Hostia, tú, qué sacada también. Pues ya está todo registrado, ¿no? Bueno, aquí hay alguna que otra cajita. ¡Ey! De franco, recargo. Vale, estamos llenos. Hostia, de balas de pistola hemos cogido, ¿eh? A lo tonto. Me quiero volver a poner la escopeta. Aquí a la derecha.
Vale. Pues vámonos, ¿no? Hostia, ese se mueve, ¿eh? Ah, vale, vale. Es uno de los de Mobius, ¿no? ¿Qué pasa, bichita? ¿Estás bien? Con toda la sangre que me lleva. ¿Quién está ahí? Tranquilo. ¿Estás ciego? Harrison, ¿verdad? No soy uno de ellos. ¿Quién eres? No te preocupes. Me envía O'Neill. Yo creía que era el único que quedaba. Estoy buscando al núcleo. Bueno, estaba a punto de morir. ¿Está aquí? Primera planta. El emisor de estabilidad de campo. ¿Emisor? Olvídate de eso. He venido en busca del núcleo. Debes encender el emisor. Estabilizará el... Ha llegado el botellón. Sin él, Union se colapsará por completo. Entonces el núcleo será lo de menos. Enciéndelo. Afectará a su poder. ¿Su poder? ¿Te refieres a...? Toma esto. Te servirá para encender el emisor. ¿Cómo? ¿Me ha dado otro walkie-talkie? No se me conecta el chat, tío, de Twitch. Esperarse, no me digáis nada por Twitch, eh. Tiene la misma cara que cuando me daba mi padre con el cinturón. Un miembro del equipo menos. Ojalá hubiera conseguido más información. A tomar por culo, uno menos. No te preocupes, Lily. Aún así te encontraré. Eso es. No, si a nosotros no nos importa lo de Mobius. Lo de Mobius que le den por culo, ¿sabes? A mí lo otro que no me importa es Lily. Lily y nadie más, Sebastián. No hace falta nadie más. Por cierto, si veis alguna virgen o algo, decirme, ¿eh? Que estoy cegato. Menos lo de Twitch, que ahora mismo no sé por qué no me conecta al chat. Le voy a dar a volver a cargar, esperarse. A ver si funciona así. Si no, voy a tener que poner el equipo y ponerme Twitch. En el tele, porque el tele últimamente es brutal. Y luego, cuando me voy a poner una peli, está tan tranquilo. El wifi del... El wifi ahí... Vale. Hostia, lo de una foto. Espero que no me aparezcan aquí. Un chungo, ¿eh? Mira. ¡Ábrete, coño! ¡Madre mía! Sebastián, por favor. Hemos detenido los esfuerzos de expansión. Es fundamental que retengamos el mapa original. Ta, 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 ta. Vale, voy a tener que encender lo de la Xbox, hermano. Un segundo, chavales. Dadme nada. Tres segunditos. Se hace rápido. Ya está. Ya está encendida la Xbox. Laxbox, Laxbox. ¿Vosotros qué decís ahí? Siempre, ¿Xbox o Xbox? Yo Xbox, la verdad. Eso era lo más cateto del mundo, pero yo decía Xbox. Ahora a la esquina para que aparezca mi madre con la chancla. Eso sí quedaba bien. Espérate. Ahora, ¿qué pasa aquí? Se me está conectando la Xbox. Simulación de red. Todo bien, todo guay. Twitch. Vale. Un segundito. Esto. Y ahora sí. Ahora sí que sí. Vale, ahora sí os puedo leer el chat, ¿vale? Cualquier cosa que me habéis dicho y no he contestado, ahora sí os leo. Venga, pues vámonos. Vamos a seguir. Bueno, Dani, voy a guardar esto. Venga, nos vemos. Eso sí lo he leído. Venga, vamos a mejorar. A ver. Yo le digo Xbox, eso es. Mercedes de las mías. ¿Cuánta pólvora tenemos? Tenemos pólvora. Lo que no tenemos para jeringa, aunque tenemos dos. Virotes explosivos se hacen con clavos. Guau, cada vez nos ponen más cositas y cada vez escasean más las... ¿Sabes? Si antes nos escaseaban de pólvora, ahora nos escasea el doble, porque hay más materiales. Eso es a lo que me refiero. Ponemos los cartuchos al máximo. Y esto nos podemos hacer 11 balitas. La pólvora, ¿para qué más era? Virotes, virotes y virotes, ¿no?
Ahora mismo los virotes yo creo que lo hallamos bien. Vamos a darnos con la pistolita a tope. Bueno, y la mejora de arma, ¿ves? ¿Cómo íbamos con de mejora de arma? Que tenemos 150. Había algo que quería mejorar, pero no me acuerdo. El crítico. El crítico, eso es. El crítico en la pistola. Perfecto. Nos hemos quedado con 30. Ya está, ya está. Que la pistola es la que más utilizamos siempre. Y nada, guardamos por si acaso. Ah, vale, que me vas a dejar de fondo. Yo qué sé, coño, cuando dice que te vas del todo. Pues yo qué sé. Pues perfecto, perfecto, me tienes ahí de fondo, dando por culo. Así me gusta más. Vale, a ver lo que hay aquí abajo. Bueno, ya con matar a la tía esa, sin que me dé, yo ya me voy contento a la cama hoy, ¿eh? Vale. Eso está. Y la única puerta que hay es esa. Y está atascada. ¿What? ¿Voy para arriba otra vez o qué? Si es la única salida, ¿no? ¿Cuál es la otra forma de decirlo? ¿Quién en el mundo no dice? ¿Cuál es la otra forma de decirlo? ¿Quién en el mundo no dice Xbox? Ah, los latinos, man, creo. Los españoles, yo creo que todos decimos Xbox. Xbox es lo como lo dicen ellos, creo. Como se pronuncia realmente, ¿no? En realidad. En inglés, claro. A ver si no es por aquí. Me he metido yo por aquí. ¿Dónde hemos venido? Desde allí, ¿no? Ah, bueno, claro, es allí en medio. Claro, que estamos investigando. Y aquí no hemos ido. Tampoco hay nada. Tampoco que me pierda nada. De otro mundo. Vale, pues para el centro y para adentro. Tomas por culo. ¿Qué pasa aquí? ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? ¿Y ese? ¿Y ese de allá arriba? Esa es su forma de actuar. I believe está I can fly. En alguna parte. Yo le digo de las dos formas. Depende de cómo me caliente este día. Tal vez somos los únicos tolai que decimos wifi. Tal cual se escribe. Claro, claro, claro. Pero bueno. No problem. Wi-Fi. Wi-Fi te va. No, que no, no me sale natural ni de coña. ¿Cómo se ve ahí volando el tío? Tan tranquilo con la musiquita, ¿eh? Vale. Ya se ha quitado la musiquita, atención. Ahora atención a tope. Uf, escuchaba algo, ¿no? ¿Lo escucha como tiro o...? ¿O qué era eso? Tú, esto parece... ¿Por qué estas cámaras? Peor que el Madison. En este juego descubrimos la historia de un fotógrafo que quiere cobrar su venganza. Vale, medicina. Cuando hice Erasmus en Lisboa y estaba en casa de la chica que me acogió y le pedí la contraseña, ¿el qué te dijo? ¿Qué pasó? No se dio más porque no pudo. se pronuncia Xbox, el que no ha dicho bien está hablando otro idioma, efectivamente. Claro, claro, no tiene nada malo decirle Xbox porque, coño, tú lo estás diciendo tal como se dice aquí, ¿no? En nuestra lengua. Así que no está mal dicho. Tío, tengo miedo a las cortinas, ¿eh? A ver si ahora de repente va a salir alguien. Que tiene toda la pinta. ¿Hola? Míralo, verá. Verá, verá, ¿eh? ¿Qué es esto? Hostia, que quería que era una niña, hermano. Quillo, quillo, la cámara, la cámara, la cámara, la cámara. Me pone nervioso. Hostia, que quería que era un jorobado ahí todo feo, ¿eh? La cámara. Hostia. Verá tú cuando se... ¿Qué es esto? Verá tú cuando esta se gire la del vestido. Tan vieja.
debe de significar algo. Verá, ¿eh? Verá, ¿eh? La del disfraz. Pues la del disfraz, la del vestido, a ver. Nada. Oh, ¿qué se me escapa? Que no quería hacerle la foto, coño. Que quería enfocar. ¡Hostia, tú! ¡Ataca al corazón! El mismo vestido. Como se me ponga una cara, que ahora mismo apago directo, ¿eh? Como se me ponga una cara en toda la cámara, apago directo. ¿Y qué quiere que enfoque? A ver si quiere que mueva algo aquí. Verá tú. Y a ti se te cae el móvil. Ahora hay que hacerlo como... Claro, pero yo qué sé. Bueno, la mano que está tiesa es la de la derecha, porque esta se ve que está como, ¿sabes? Está bien, ¿no? Y es jarrón. Y es jarrón, hay que hacer algo. Me pone algo para interactuar, pero no sé. Me sale la tía. Hay que ponerle las flores, ¿no? A lo mejor, ¿no? ¿Hay algunas flores por aquí? Sí, aquí, mírala. Les pasa algo raro a las flores. ¿Qué le va a pasar a las flores, hermano? ¿Qué pasa, Mickey? ¿Cómo estamos? Ahora que te llamas Mickey. ¿Has visto el Epic Mickey Remake? ¿Qué van a sacar? Juegardo, ¿eh? Ojalá saquen Every Within 3. Ojalá, tío. Ojalá. Porque ya hace tiempo que no de este, creo, por lo visto, ¿no? Y no he terminado este. Venate, ya quiero uno, ya quiero el tercero. Pero que sigan los mismos directores, tío. No sé cómo puedes jugar eso sin pañales. ¿Qué hago? ¿Qué quiere que haga? ¿No está bien así? Esto es como la tía esa, ¿no? Las flores, es que... La flor es la que hay que menear ahora, ¿no? Espérate. No puedo girar las flores. Es que las flores... La grande está como... No sé si hay que hacerlo exactamente como lo ponéis. ¡Ah, el collar, hermano! ¡Oh, yeah! Oh yeah, el collar. ¿Quiere que te ponga el collar, mi niña? ¿Cuál quieres? Señores de Bethesda y tal. Por favor, hagan otro. Yo mejor no digo nada que me banean. No, no, no digan. Si es spoiler, no digan nada. Muchas gracias, Emma. Ahora sí. Vale. ¿Y ahora qué? Ya pasaste el 2 corona, ¿qué va? Mañana lo jugamos. Yo quiero los remates de Star Wars Battlefront. ¿Tienes un cuadro a la izquierda? Sí, el cuadro de la izquierda es el que teníamos que imitar. Ahora parece que podemos atravesar la pared, ¿no? Hostia, qué rayada de juego, hermano. ¿Qué ha pasado? Que me vuelvo para atrás y a tomar por culo, ¿eh? Verá tú, ¿eh? Que aprecio el arte. Me cago en la puta. ¿Qué coño? ¿Un periódico? Ah, vale, digo yo. Cojo el periódico, no lo veo. El cadáver de una mujer fallado en Crimson esta mañana. La víctima ha sido identificada como Emily Lewis. Fue una aspirante modelo, vale, no me importa de quién era. Por recuperar su cabeza. ¿Qué cojones? ¿Qué le han hecho en la cabeza? ¿Qué le ha pasado en la cabeza a esa tía? Me acuerdo de esto. Sigue siendo un caso sin resolver. Hostia. ¿Y este cuadro qué pasa? Apreciar el arte. Vale. Si me acerca... ¡Buenas noches, Velázquez! Jugaré a tu juego. Es muy guapo. Es muy guapo, Sebastián. Es muy guapo. ¿Cómo que arreglaste el teclado? ¿El teclado? ¿Qué te pasó en el teclado? No, no, Resident Evil 4, Devil Within 2. Devil Within 2. Yo prefiero ni mirar, mira tú. Qué cabrones. ¿Qué va a pasar aquí? Que yo. Gloria. Oh,
¿A quién se le ocurren estas cosas? Hostia, en la cabeza de la tía con el collar, ¿no? No, no, mañana lo acabamos. Bueno, mañana lo acabamos, no, mañana seguimos jugando. No sé si no lo acabaremos. ¿Este le hemos dado? Bucket. La rosa. ¿Regalo inocente? Gift. Gift, no sé, estoy traducido bien. ¿Qué ha pasado? Hostia, no hemos quedado sin salida. ¿Ya mucho directo? No, no. Amai. Me cago vivo ahora mismo, ¿eh? Uf. Voy a correr hacia adelante como el hijo de puta. ¡Vamos! Esa es Lily. ¡Hostia! ¡Es mi niña! Está jugando conmigo. ¿Cómo va a estar jugando tu hija contigo, tío? No me jodas. Hostia, tú. Ahora está todo oscuro. ¿Quién es? ¡Yo, Johnny! ¿Qué yo? Ya te devolveré los 15 euros. Pero déjame en paz. Oh, hostia. ¿Se estaba golpeando? ¿En la cabeza? Me estoy haciendo caca yo también. ¡Ay! Me la hice. ¿Qué juego es? Devil Within 2, Emma. ¿Y esa puerta? Tu hermano, no quiero girarme ahora, ¿eh? Esta es perfecta. Es natural. Al fin y al cabo es obra mía. La muerte conservada en mi trato de plata. Como una mosca en ámbar. Hermoso. ¿Y? Mira tú. Buah, ya ni puerta, tío. ¡Uy! Emil, me cago en ti, cabrón. Cabrón. ¿Qué pasa, él? ¿Cómo? ¿No te avisa ni Discord ni nada? Estoy cagado. Estoy todo tenso y cagado. Y viene de una, tío. Ay, hay una. Ahora está la puerta abierta. Me cago. Quillo, 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 quillo. Y musiquita. Pon más Mozart o Beethoven o algo, pero. Hostia, ¿ahora cuántas tías hay? No me joda que voy a tener que abrir estas cosas. Una a una. Hostia, tú. Me va a salir algo. Ya. Me va a salir. Me tiene que salir algo ya. Mi corazón lo está esperando. Otra foto. Otra. ¿Pero qué es lo que persigue? Sigo yo. ¿Qué es lo que realmente quieren, no? Está matando a los de Mobius. Ahí atrás hay algo. Atrás hay un hueco. Hostia, tú, qué mal rollo, hermano. Qué puto mal rollo, me voy. ¿Qué hago? ¿Me voy de aquí ya? ¿Qué pasa aquí? Ya, pon pulsómetro, no vea, Pero va apuntando, que como vaya apuntando, no vea. Disparo cualquier cosa. Espero menos que tenga la luz apagada para este juego. Dos no las tengo. Si no me quedo ciego. No voy a escribir nada, esto es una mierda. ¿Qué es eso? ¿Es el tío echándome foto? Ahora me voy. Vea. Dame esa foto. Esa foto a mi culo. Aquí tiene nada, ¿no? ¿De qué consola es? Play 4, Xbox One y PC. Y ya la, obviamente, Play 5, Serie X y tal. ¿Que eres muy gracioso? ¿Que eres muy gracioso? Abre la puerta. Abre la puerta si tiene huevo. Hostia, tú, la cara que te lo juro que he visto el rostro como muy cerca.
Mira tú, no quiero correr para adelante por si me encuentro algo de frente, tío. Y además, os provoco tensión así, yendo lento, ¿a que sí? Hostia, tú. Chaval. Tengo miedo. Ave María. No voy a intentar rezar porque no sé. Pondría cámara, bro, sí, la pondré en veranito cuando la... Estoy intentando mejorar el setup y tal para ponérmela. La pondré, la pondré. Vamos más ligerito, venga. Chuchuá, 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 guagua. Compañía, brazo extendido. Puño cerrado. Abre la puerta. Fuerte. Hostia, tío, que no se va la tensión. ¿Qué coño es esto, tío? Como me venga alguien corriendo. A cuatro ya me caga vivo. Hostia, el collar, la rosa, el arroz, ¿no? Ah, no, es la cabeza. Es la cabeza que habían cortado a la mujer. No. ¿Hola? ¿Quién es? ¿Quién es? Que yo, qué miedo. ¡Hostia! ¡Hostia, te está haciendo una onda vital! ¡Cabe, cabe! La Virgen de la Macarena. Puñetazo limpio, ¿eh? ¿Le doy? Toma por culo. Corta. Que te pincho. ¿Es este? ¿Hay alguien que se mueve? Pues real. Hostia, intentan abrir la puerta, ¿no? Demasiado hermoso para dejarlas en la calle. Tenía que mostrarlas, ¿vale? ¿Podría llevarme? Intentaban abrir la puerta, por lo que veo, ¿no? No hay más nada por aquí, ¿no? Que me deje. A ver si me estoy dejando aquí una virgen o algo. Hostia, tú. Qué mal rollo esta sala, ¿eh? Quiero salir de aquí a la vez, ¿no? Porque sé que detrás de esa puerta va a haber algo. Vamos por culo. Guau, qué de puerta y qué de cosas, ¿no? Este... Hostia, qué mal rollo el cuadro, ¿no? Son todos iguales, tío. Me encanta Wish Wish en la polla. Fallecimiento completo. Que me muero. ¿Qué te pasa a ti? ¿Ahora qué? Vale. Qué tensión, hermano. Buah, no van a dar, no están dando balas y todo ya. ¿A quién quiere que mate? Jeringa, bala. Recarga todo, Pepe. Recarga todo, Pepe. Que aquí no vamos a hartar. Aquí no vamos a hartar, muchacho. Esto tiene que ser el emisor. Se va a poner la cosa chunga, es mucho. Lo estoy escuchando, tío. ¿Es un tío cámara o algo? Necesita autorización. Conecte un terminal autorizado. Autorización, ¿sabes? ¿Terminal? Se debe referir a este comunicador. Métela. Ha comenzado la secuencia de reinicio. Te ha dejado vara, ¿no? Es que las tengo completas. Haz un poco de ruido, que yo creo que desde la luna no te excusa. Me cago en su... Hostia. ¿Quién es? Desde la cámara, tío. ¿Cómo? No jodas. Tiene las arenas del tiempo de Prince of Persia. Llevas tanto tiempo buscándome que he venido. Pero espera. No es a mí a quien buscas, ¿eh? No. Es a la niña. Debería enfadarme. ¿Qué coño? Pero ¿cómo podría? No creo que sea Leslie de mayor o algo, ¿no? Tanto tiempo no ha pasado. No eres la única persona que quiere su poder. Hay otra que lo merece mucho más. Una que puede ofrecerte recompensas inimaginables. Lo siento, pero han superado tu oferta. ¡Mírala! ¡Mira la daga! ¡Hostia!
El miedo irradia. ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué guapo, es tío! Es hermoso, pero aún no está acabado. Me llamo Stefano y ahora eres mi obra. Stefano, hermano. ¡Hijo de puta! No. ¿Eso qué coño es ahora, tío? Hostia, parece sacado de Silent Hill, ¿eh? ¡El cámaras! ¡Hostia! Presento a mi hermosa oscura. Ha comenzado la secuencia de reinicio. El sistema está reiniciando en 90 segundos. ¿Y si se reinicia, qué pasa? Esa cosa impide que el emisor se active. ¡Hostia! ¡Qué cabrón! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Está por ahí! ¿Qué viene? ¿Por dónde? ¡Saluda a la cámara, perra! ¡Hija de puf! ¡Ah! ¿Ahora qué? Estás lenta, ¿eh? Estás lenta por ahí, ¿eh? Va lenta por aquí, vale, por aquí va lenta, ¿eh? No le doy, le doy aquí, hostia. Eso lo puso en marcha. Vale. Ahora solo tengo que aguantar hasta que el emisor empiece a... Quedan 80 segundos. Que me pone muy nervioso. Na, na, na. Hostia. Va acá, la lenta. Este le ha dado la cámara, ¿eh? Buah, me ha dado un toque, me ha dado un toque, me ha dado un toque. ¿Va lenta o qué? ¿Qué le pasa? ¡Ah! ¡Hostia! ¡No va lenta! ¿Por qué? ¡Ahora! 60 segundos. Vale, 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 vale. ¡Qué yo! Quedan 50 segundos. Esto es un sufrimiento, ¿eh? Noah, está sufriendo Noah. Ahora os leo, chaval, ahora os leo que no puedo leer. Así. ¿Va lenta? Es que no va lenta, la cabrona. No sé si es una cabrona o un cabrón. Pero bueno. Ahora. No me lo creo. No me lo creo, he fallado todas. He fallado todas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Quedan 30 segundos. Venga, que falta poco ya, ¿eh? La cámara sin sus ruidos. Quedan 20 segundos. El cameraman, ¿eh? Sí, 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 el cameraman. Me estoy cagando con el bicho. El bicho caga, ¿eh? Dios, picha, 15 segundos, hermano, va a ser. Aquí, capullo. No, pues no le da de la cámara, tío. Voy a tener que dar con la escopeta, ¿eh? Con la escopeta sí da certero, pero la, con la pistola no, tío. ¿Qué viene? 10 segundos. Si me ves mejor, ¿no? Así no hace la foto, ¿o qué? 3, 2, 1. Se ha reiniciado el proceso. ¿Y ahora qué? ¿Muere? Desaparece. Hostia, tú qué rayada, ¿eh?
Se ha completado el proceso de estabilización. Venga, nos vemos, Ren. No, nos vemos. He salvado el pellejo, pero ¿ahora qué se supone que debo hacer? Si se fue, no dejó a Lily aquí. ¿A dónde se la ha llevado? ¿Cuándo la acabarás? Es que voy a pasármelo, no quiero ver. Esto. Vamos por el episodio 5 terminando, creo, de 14. Mierda. Juegazo, José. Juégatelo, tío. Pero el 1 y el 2, ¿eh? No te juego solo el 2. El 1 me cazo que merece la pena también, mucho. Me gusta más el 1, ¿eh? Sí, sí, aún queda mucho, tío. Quería que aún que no se estabilice el satélite. No, cabrón, ¿no? Pues, Evil, antes te has perdido a la tía del pelo negro esta. Con la sierra, que no hemos hecho un no-hit. Que flipa. Imagínate que fuera como la caja cuadrada del primero y que donde haya cámara salga otra vez. ¿Te imaginas? Puede ser y todo, ¿eh? ¿Quién sabe? Ni nada por aquí, ¿no? Ahora cuando encontremos una cámara, toma por culo. Por eso había tantas cámaras, tío. Aparte del Estefano este. Pero ya Rubik se ha ido para siempre. Entonces, hemos destruido su cerebro y se ha ido para siempre. Y Leslie, es la pregunta que tenemos. ¿Dónde está Leslie? Pero bueno, ya lo descubriremos, no hay spoilers. Estaba buena la tipa. No, concretamente no. A mí me daba miedo. Vale, había allí una jeringa, tío. Supongo que se puede ir por allí. Y ahí hay medicina. Si veis, repito, si veis alguna virgen, que estoy cegato, como Noah me descubrió el otro día, decirme, ¿eh? Placa, placa y placa. ¿Ni más nada por aquí? No, ¿no? Bueno, para gusto los colores. A ver, ¿te gusta eso, hermano? Hostia, ¿esto qué? Va, lleno. Tenemos todo lleno ya, en verdad, ¿eh? Nah, jeringa llena, todo. Ahora nos dan jeringa, ¿sabes? Bueno, mira, me voy a meter. Ya que no estoy encontrando. Me meto y cojo. Todo por culo. No spoiler, por no favor. No puedo creer que estos cabronazos usaran a Lily en una. Ya sabéis, spoiler, igual ¿no a baneo, ¿eh? Cara de enviarme a arreglar su metedura de pata. Parece una broma de o al menos silenciado el directo. Este es más psicológico, más abierto. Sí, lo no. Más abierto, sí. Eso se nota desde el principio. Y eso es lo que no me gusta, tío, porque haya seguido eso. Prefiero más lineal. No sé cómo es, así que me lo imagino sin tus descripciones. Vale. Tú imagínatelo como tú quieras y haz lo que tú quieras en tu mente. Y luego en la noche. Joder, ¿qué pasa, Mickey? ¿Por qué dice joder? No hay más nada, tío, por aquí. Hostia, esto es grandísimo, ¿eh? Pero ahora que estás por esa zona, se parece más al primero. Ahora sí. Pero por los mapas, por el mapa, no. En plan, cogiendo por el mapa y todo eso, no. Pero esto sí que es verdad que se parece mucho más al primero. Aunque en el primero te verás encontrar ya 4000 trampas, ¿sabes? Por aquí no hemos venido, ¿no? ¿Por aquí se puede? Estamos dando... ¡Ah, mira, hay una virgen! ¡Una virgen, María! Vente para acá, para no verla, ¿eh? Esta para no verla, te la tienen hasta iluminar. ¿Qué pasa, Suso? ¿Cómo estamos? La cogemos. Vale, tenemos 4, ¿eh? Ahora mismo, todavía puede... No veo todo lo que podemos abrir ahora. Esperemos hacer un pack opening, ni DJ Mario. Y esto ya sería lo mismo que antes. Vaya lío, ¿eh? Qué locura, ¿eh? Esto es donde entramos antes, ¿no? ¿Puede ser? Que aquí estaba la escalerita y estaba bloqueado, eso es. Vale. ¿Y ahora qué hacemos, entonces? ¿Nos vamos para afuera?
¿Afuera era por aquí o por dónde? Por aquí, ¿no? En este compensa las trampas con los bichos en cada metro cuadrado de la calle. Sí, eso sí es verdad. El 1 está plagado de trampa, pero plagado. Maldición. Porque pone que todo lo que escribe es infracción para la comunidad, no me deja escribir. Pues, Miki, si tienes Twitch, vente para Twitch. Ahí no te van a decir nada. Y ahora tengo es que TikTok es así, tío. TikTok es una mierda. De nuevo hay contacto con el marcador, agente Kidman. Ya era hora. Ponedme con él. Sebastián. Sebastián, ¿estás ahí? Kidman. Ah, por fin. ¿Estás bien? Kidman tiene lo suyo, ¿eh? Este huevo. Sigue suelto por aquí. Activé el emisor. Y eso pareció frenarlo. Pero se escapó. Y tiene a Lily. Estará asustada y sola. Buah. Debo encontrarla antes de que le haga algo terrible. Mira la mano, ¿eh? Se ve bien, ¿eh? Muchas gracias, Miki, tío, por ese follow. Cerca. Lo noto. Queremos encontrarla tanto como tú, Sebastián. Yo no me fío tanto, tío, de Kidman. Seguro. No sea que vuestro precioso experimento fracase. Sería una tragedia desperdiciar todo ese tiempo y dinero. Estaba hablando por mí, no por Mobius. Los cojones. Yo pasé mucho tiempo con Lily durante las pruebas. Hostia. Es una buena chica. No quiero que sufra. Sí, pinta muy mal. Pero confío en ti. No pierdas la calma y podremos salvarla. Juntos. Sí. Sí, es verdad. Gracias por los ánimos, Kidman. No hay de qué. Pero ahora hay que descubrir a dónde la ha llevado. Me dijo que se llamaba Estefano. Estefano. Recibido. Veré que averiguo y te lo enviaré a tu habitación. Bien. Mientras tanto, hablaré con O'Neill. Por si puede ayudarme a localizar a este loco. Es un buen plan. Dime si puedo ayudarte en algo. Y... Sebastián. Sí. Suerte. Gracias. La vaya a necesitar. Debo descubrir dónde la ha llevado. ¿Dónde esté el ojo está él? Que ya lo sé. No se le da muy bien esconderse. Es casi como si me estuviera provocando. Bueno, claro. Si lo que quiere es pelea, la va a tener. Si es que te está llevando a las trampas siempre. Flipa, ¿eh? En este juego si te das munición malo, obvio, soy yo. Obvio. Creo que el emisor de estabilidad vuelve. ¿Te has notado, no? Dime que has encontrado el núcleo y que vuelves aquí. Lo siento, todavía la tiene ese lunático. Pero podría saber a dónde ha ido. Sí, yo también lo veo. Vuelvo a captar la señal, pero ahora proviene del cine en el otro lado de la ciudad. ¿De acuerdo? ¿Un cine? Otra vez por la médula, supongo. Qué guapo. Puede que necesite que guíes. Estoy en ello. Parece que al volver a conectar el emisor se estabilizaron algunos de los corredores de allí. La salida de 5 parece ser la más cercana al cine. No estoy seguro de que te vas a encontrar ahí, ten cuidado. Llegados a este punto, nada me sorprende. Eso te voy a decir. Ya es que me he encontrado de todo, Julio. Capítulo 6, de caza. Perfecto, vas a flipar. verá tú. Lo que sí me gusta, mira, de lo que estoy experimentando últimamente. Los escenarios están muy guapos del juego, la verdad. Y se ve muy bonito, no se ve en plan todo como blanco y negro y tal como algunos juegos. Se ve bastante colorido. Bueno, el colorido límite que tiene, ¿sabes? En plan... No tanto para que parezca un juego de My Little Pony. Pero tiene suficiente y me gusta cómo se ve, tío. Está guay. ¡Candela, ¿no? Nada, que Tito no quiere que hable hoy. Es que Tito es muy cabrón, tío. Por cierto, Mi
iba a decir, hermano, se me ha olvidado. ¿Tengo que volver atrás? ¿Tengo que ir al pueblo? Mitchell, muchas gracias, tío, por ese follow. ¿De qué va el juego? Es un Matrix, es un tipo Matrix, un mundo de Matrix, pero ese mundo no es de lucha ni nada. A los Resident Evil. Es como la combinación de Resident Evil con Matrix. Isma. Y es que tiene un montón de escenarios distintos. Te va a molar mucho. Sí, es que es eso. Es que eso mola, tío. Que tiene distintos escenarios. Está muy guapo. Por cierto, vamos a abrir las taquillas. Y vamos a mejorar. Muchas gracias, Isma, tío. Grande. Vamos a dar Google fuertemente. 10. Muchas gracias, Isma. Que me abra la taquilla, coño. vamos a darle a esta. Vamos a darle a los dos. A los flujo, pero puta madre. Vamos a darle a los extremos. Vamos a abrir los cuatro extremos. Muchas gracias, muchas gracias. Madre mía, que no para, Isma. ¡Ew! Jeringa. Vale. Y ahora la tía. A mejorar. A ver qué nos podemos mejorar. Venga, y que eso no pare, que no pare. Y eso es. Recuperación, a ver, tratamiento. Recupera más salud al usar objetivos curativos. Se mola. Muchas gracias por ese follow. Grande. Grande. Holy White. Uf. Tú me has entendido. A ver, combate. ¿Qué es esto? La de la retícula, vale. ¿Y esto qué es? ¿Lo de aquí abajo? Menos retroceso de disparar armas de fuego. Me mola. Que no pare la fiesta. Ahí está el Isma. Let's go. 7500, debería haber mejorado eso. Y corre. Vale, vamos a reservarnos los 3000 eso. Vamos a mejorar ahora la saludita. Justo iba a decir que mal rollo que ella lo esté viendo en la bañera y se hablen a través del teléfono. Buah, no vea, ¿eh? Eso sí es verdad. Segundo, es una combinación de Resident Evil y Matrix. ¿Dónde está la escena de esquivar balas? Es una combinación, no te digo que esté todo de Matrix. Me refiero a lo del mundo. Este que te mete en... ¿Sabes? Si has visto Matrix ya sabes lo que te digo. ¿He guardado? No sé. No, no había guardado. Hace media hora que no guardo. Vale, pues entonces ahora tenemos que volver al pueblo, ¿no? ¿O no? A ver, túnel de acceso central. ¿Y esto qué? Ah, esto es guardar. Y Silent Hill, el plan, ¿qué te refieres? ¿Que está combinado también con Silent Hill? Que eso no lo había leído. Y busca la salida D5. Ahí, Jeffrey, eso me gusta. El Jeffrey no para con los me gusta. Jeffrey es un máquina. En todos los directitos ahí dando me gusta a tope. Grande, grande. Y no hay igual antes. A ver, coño. ¿La D5 había dicho? ¿O cuál era? Hostia, aquí hay algo, ¿eh? Saca el walkie. Saca el walkie. Hostia, este se ha abierto eso ahora. Del que hablaba O'Neill. Aquí hay algo, tío, pero no me deja sacar el walkie. ¿Por qué? ¡Oh! Hostia, qué mal rollo. No me llames papá aquí. No me llames papá este con Echo. Me está afectando a la mente. ¿Este no? ¿Qué tiene? No me llames papá con eco. No juega el de Coffin of Andy and Lele.
Porque no vea, está guapo, pero... ¿Muso? ¿Qué es muso? No te entiendo. Entonces, ¿qué? ¿De terror? ¿De amor? ¿O de qué es eso, Evi? ¡Uy! Se ha despertado. Ahí te queda, campeón. Mañana nos vemos. Quédate durmiendo. Míralo, que viene para mí. ¡No joda, hermano! Justamente cuando estaba ahí apuntando la cabeza. Ahí está. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pero amor norteño y misterio, sí. ¿De misterio entonces? No, todavía no hemos jugado ninguno así de misterio en el canal. La verdad es que, o sea, a lo mejor se me va la olla. Me rayo a tope y lo dejo. Lo de misterio. Así de misterio no creo que... Creo que no hemos jugado ninguno. Esto todavía no lo he cogido el tranquillo, ¿ves tú? Más o menos ahí, ¿no? Ahora. Gel verde, ¿qué pasa con el gel verde? El, ¿qué, cuál prefiero? El 1. El 1J. 100%. Da igual cómo termine este. El 1. Me encanta Game porque verlo igual le quita el miedo a la saga. ¿Por qué? ¿Por qué? En el Splinter Cell doble agente hay claves así de onda. En el Splinter Cell hay que jugarlo, ¿eh? El Splinter Cell tiene que ser un juegazo. Ah, el zombie, sí, el gel es para mejorar. El gel es para mejorar de todo. El sprint. Lo que hemos echado, lo que no hemos puesto antes en una, como en una silla eléctrica. Pues eso es. Nunca he jugado en ninguno de los dos. Gráficamente se diferencian mucho. Sí, en 1 al 2 se diferencian. Evidentemente uno se sacó para Play 3, Play 4 en 2013 o 2014, no me acuerdo. Y este se sacó ya para Play 4 en 2018 o 2017. Hay años de diferencia. Hostia. ¿Hay algún cuchillo? Pero vamos, que el 1 te... Hazme caso que está muy guapo, ¿eh? Es lo más parecido a un Resident Evil. En plan, me refiero entre estos dos. Lo más parecido a un Resident Evil, no sé qué juego es. No sé qué juego podría decirte. Pero este también está muy bien. En cuanto le coge el truco y la jugabilidad, como yo. Joder, hermano, ¿en serio? Voy para un lado, voy para el otro. Está la otra. Chiquilla, vete a fumar algo. A la esquina. No se va a ir, no se vaya a menear ninguna de las dos. Se menea la otra. Mira que se menea para atrás justo, ¿eh? Lo estoy viendo, vení. Mira, toma por culo. Me da igual. Una me la llevo. Una me la he llevado. ¿Dónde va? Claro, si te ibas ahí. Si te vas corriendo a donde sé dónde. Como atraviesa la pared. Ojito, que tenemos aquí. A un Avenger. ¿Dónde está? Mírala. ¡Yo! ¡Qué fallo más grande! ¿Dónde ha ido la cabeza? ¿Dónde ha ido la pistola, la bala? Ahora. Uy, el tiro. No vea los tiros, hermano. Aquí es peor que el 1 ya, ¿eh? Peor que el 1. Madre mía. ¿Qué hacha? No tengo hacha, no tengo hacha. Buena, Jisoo. Dios. Tengo trauma con este juego. O es para acá. Siéntate y coge más trauma. Que no pasa nada. Aquí estamos para coger, pa coger más. Dormir mejor por las noches. Y vaya a soñar con esto, yo lo sé. Yo también. ¿No había un hacha o algo así? Sí, las hay, pero no la tengo. Las puedo coger de los zombies y tal y todo eso, pero no.
Pero no tenía, no tenía. ¿No podía ir un poquito más rápido por la escalera? Es que el directo, en el directo, si Game nos falla como tres tiros. Efectivamente. No voy a decir fallo tiro, eh. Bueno. ¿Qué demonios es esto? Me la entrada diciendo, no lo entendería. Ahora es que el, y después te entra el típico. Hostia, qué malo es el hijo de puta, ¿sabes? Y yo, es la costumbre, hermano. Después, mira, me hago un jefe que sin darme y me lo cargo en nada. Y después fallo tres tiros o más con un zombie. Increíble lo mío. Increíble. ¿En qué plataforma está ese juego, Evi? Ya, que me dice malo eres tú, Evi. Eres muy malo conmigo. ¿Dónde había cápsulas raras? ¿En el 1? ¿Había cápsulas raras? No las recuerdo, tío. ¿Qué hace poniendo las Teletubbies? Guau, en estas típicas tele que te ponías a ver los Teletubbies ahí. A comiendo cereales a tope. Bueno, no sé si más de aquí la gente sabe lo que son los Teletubbies. Hay muchos jóvenes. Soy un viejo. ¿Secreta secuestró a Lily y fingió su muerte? ¿Te das cuenta de lo demencial que suena? Pero es verdad. ¿Por qué no puedes comprenderlo? Sé que es difícil de aceptar, Mayra, pero ella ya no está. Nuestra pequeña se ha ido. Pero tengo pruebas. Mira. Mayra. Estás obsesionada. Mayra, ¿tú se lo pronunciaba bien? Cuando lo superes, sabrás aceptar. No, nunca lo aceptaré. Si tú no me ayudas, descubriré la verdad por mi cuenta. Mayra, tenías razón. Básicamente, lo que acabamos de ver. ¿Por qué veo esto ahora? Claro, es que lo que haga. Es que si esto es para alguien que no haya cogido los coleccionables del 1 y no lo hayas leído. Pero si te lees los coleccionables del 1, esto es lo que acabamos de ver. Las conversaciones que teníamos con Mayra, todo el pasado de Sebastián. De Sebastián. No sé por qué digo Sebastián, tío, muchas veces. ¿Qué me has dicho con esto que viene ahora? Cuidado con esta pantalla. No ha pasado nada, ¿no? O sea, cápsula, cosas pegadas en las paredes. No te entiendo, la verdad, no, a lo mejor lo veo y digo, mira, pues ya me acuerdo. La tele de la abuela. Pero esto no era un pasadizo. ¿Qué, teles también? Aquí de todo. ¿No hemos visto una tía con cámara, con una cámara en la cara? Y todo larga. Aquí me puedo encontrar de todo. Solo en Windows, vale, pues miraré. Ponmelo en las recomendaciones, tío, me interesa. Preparas arma y corre. Que me joda, verás que... Buah. El espermatozoide con el que competí para nacer. ¿Te imaginas? Hostia, tú. Ahora el hombre chicle. Cielo santo, el tamaño de esa cosa. Quizás pueda pasar sin que me vea. Sí, y seguro que era en el... Buah. ¿Y esto qué? Que cague, ¿eh? Porque todos suenan como chasqueadores desde la sofá. Y ahora, ¿cómo hago que no me vea? Vale, ahora no. Cuidado. ¿Qué hace? Tú no mirarás por arriba, ¿no? ¡Hostia! Y una polla. ¡Oh! Eso me ha dolido. Esa corrida me ha dolido. ¿Y ahora qué hago? ¡Hostia! ¡Hostia! Se me ha desconectado algo del Windows. Se me ha reiniciado el Windows. ¡No! ¡No! ¡Que me mata! Tengo que salir de aquí. Uf. ¿Vale? Pero es que hay de todo por... Yo a los 15 años en época de confinamiento. Oye. No soy guarro, no soy guarro. ¡Hostia! ¡Follow! ¡Hostia! No está el Renault. Y no está el Renault. Puto Renault. Puto Renault que no está ahora. ¡Hostia, tú! Un coleccionable del Follow. ¿Qué cojones?
Bueno, es de Bethesda, es normal, ¿no? En varios juegos de Bethesda yo creo que hay el esto, ¿no? El muñequito de Fallout. ¡Mierda! ¡Qué cabrón! Es el anti-Venom, ¿eh? ¡Yu, ¿dónde va la sensibilidad? ¿Dónde va la sensibilidad, hermano? Ya, corre. Me va a dar mucho. Me está dando mucho amor, creo, ¿eh? Este me está tocando bastante. Creía que este puto sitio tenía que ser estable. Venga, pásalo por ahí todo, Evil. Esos dos juegos. Y le echaré el vistacito, ¿vale, bro? Que el juego que me recomendó el Barde, la verdad es que me lo ha apuntado, ¿eh? Tremendo juegardo, ¿eh? Ahora estás embarazado. No vea, vamos, me ha preñado con 5 hijos, por lo menos. No vea tú, chaval. Nosotros ya somos ganadores, chavales. Estamos aquí, hemos competido con millones de espermatozoides. Hemos ganado ya. ¿Eso es lo principal o...? Vale, esto es lo principal. Lo de atrás deberíamos haber ido. No me jodas. Cara, no puedo volver atrás, tío. Han estado vigilando. ¿Y alguien de Mobius? ¿Lily? ¿Cómo? ¿Ha estado aquí? Quien haya sido reunió datos sobre ella. Hostia. Mira, él lo tiene detrás. No te muevas. Estás con Mobius, ¿no? ¡Calla! ¡Ni una palabra! No eres de los nuestros. No lo soy. Me envió Kidman. Mira, he venido a ayudar, ¿vale? Me llamo Sebastián Castellanos. Mientes. Sebastián Castellanos ha muerto. ¿Qué? ¿No? ¿El Lily? ¿Quién te dijo eso? ¿El Lily? Date la vuelta. Despacio. Yo creo que es ella, ¿eh? No, ella no es ella. Es Lily adoptada. Eres Yukiko Hoffman. No es ella. ¿Cómo sabes mi nombre? Te lo dije. Me enviaron para que encontrara a mi hija Lily. El núcleo. Es la pura verdad. Lo sé. ¿Lo sabes? Hostia, tú. Cuando he visto la cara de China, está más asustado. Sin microexpresiones y desviaciones. O repeticiones. Lily Chan, el Lily Chan. He visto suficiente, sé que no mientes. Claro. La psicóloga del equipo. Da mal rollo la cara, ¿eh? Me jodas. Uso lo que tengo para sobrevivir. Luchar no es mi fuerte. Pues aquí parece algo recurrente. ¿Y qué es tu fuerte, entonces? Siento haberte apuntado. Así que ahora envían autónomos. Eso es que las cosas siguen mal. Uf. ¿Has encontrado algún otro miembro del equipo? Autónomo. Sí, pero el único que he hallado... Pagando ahí impuestos a tope. ¿Liam está vivo? Bien. Ha progresado con la estabilidad. Hola, tío. Pues de lujo, tío. El emisor grande vuelve a estar conectado. Está muy bien ahora mismo el juego, ¿eh? Está en su momento. Y creo que todo es porque ese psicópata secuestró a Lily. Anda suelto por Union y puede manipular este sitio a su voluntad. Eso significa que mi teoría es correcta. Esto es mucho más que una desconexión del núcleo. Los médicos no usamos el término psicópata en sentido peyorativo. Pero en este caso, es oportuno. Solo un psicópata diagnosticado clínicamente podría afectar a STEM de este modo. Un tipo de personalidad psicopática que use a Lily para amplificar su poder. Es la peor situación posible. Eres psiquiatra. ¿Alguna sugerencia sobre cómo derrotarle? Los psicópatas son antisociales, carecen de empatía y exhiben tendencias sádicas. Vale. Pero su principal rasgo común es su egocentrismo patológico. ¡Hombre, Marquito! No se preocupan por la gente, solo por ellos. Pongo cofre, dice el cabrón. ¿Si te ocurre algo que sea importante para él? Sí. Se cree que es alguna clase de artista. Solo habla de eso.
Quizás la mejor forma de atacarle sea a través de su arte. Destruir algo valioso para él podría hacerle bajar la guardia. Lo tendré presente, pero primero tengo que encontrarle. Se ha atrincherado en el cine. Vale, entonces es la salida D5. Está justo aquí, en la sala de al lado. Vale. Preparemos los comunicadores. Déjate de rollo ya, China de mierda. Revisaré mis archivos por si puedo encontrar información sobre lo que está pasando. Déjame ya. Pienso que aquí hay algo más. En cualquier caso, será difícil luchar contra él. Si tú no vas a luchar, me ha dicho. Que puedas necesitar. ¿De verdad cree Lily que he muerto? ¿O solo era parte de tu prueba de detección de mentiras? Siento decírtelo, pero eso es lo que cree. ¡Hostia! Yo también pensaba que era verdad, hasta ahora. Pero con los años he aprendido a tomarme con escepticismo. ¡Hostia, entonces Lily cree que hemos muerto! No fue difícil ver que decías la verdad. ¿Por qué lo hicieron? ¿Para qué clase de monstruos trabajas? ¡Eh, puto negro, calla! Pero piensa en esto. Seguro que a Lily le traumatiza menos pensar que estás muerto que creer que estás vivo y que no puede estar contigo. Sí, puede. Pero, ¿qué pasará cuando la encuentre por fin? No te preocupes. Lily es la hija, Lily es la hija. Lo que le dicen tus ojos. Que no puse... Nah, el asusto no lo pongo. El asusto es para... Para ocasiones especiales. Con juegos especiales. Tipo Halloween, los que jugamos en Halloween, que hay en plan, ¿sabes? Que son juegos que duran 2 horas, que no tienen mucho cinemática, que no tienen mucha historia, que no vamos a jugarlo tanto. Eso tipo de juegos, que estoy reservándome ahí juegos bastante guapos, ¿vale? No quiero decir que solo lo vaya a jugar en Halloween. Pero no te vayas pronto, que te van a hacer una raid de la pinga. Espera un ratillo y buenas noches, rey. ¿Cómo que una raid de la pinga? Yo creo que ahora la tengo activado, ¿eh? A no ser que sea un 10 mínimo, 10 espectadores mínimo, ¿no? No sé. Yo creo que la tengo activada, pero con mínimo 10 espectadores. Con el Ares que lo anduvo jugando también pasó. ¿El qué? Parece de los 5. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a la China? Por ejemplo, el Evil es de la generación de cristal, ¿sabes? Digo China y ya se cree que es racismo, tío. Putos generaciones de cristales. Irse, por favor. Vamos a ver. La cara de la China, claro. La cara de la China. China. Si es China, es China. No hay más. ¿Qué coño? Hostia, tú, que quería... Que quería que... mira. El TikTok. Que quería que el gato se lo estaban zumbando, hermano. Quería que el gato se lo estaban zumbando, tío. Me cago en su madre. La verdad es que no sé por qué me quejo. Yo digo cosas peores, gamer. Te acabas de callar, TikTok, literalmente, vamos. Va, mira por qué. Hola, discurso de odio, muestra de odio. Let's go. A toma por culo, apelación enviada. Puto tito de mierda, tío. Yo tampoco. ¿Cómo que tampoco lo oigo? ¿El qué? ¿No me escucha? ¿Me escucháis? Lo como sea, porque como. Capaz y todo que sea por lo de la China. Por lo de la China, seguramente. La verdad. Yo sí escucho, pero ¿quién? Porque el que no escucha es Noah. Aquí sí. No, en TikTok acaban de banear. Responde, Kidman. A ver qué pasa. Estoy aquí. Con la primera vez que vi a Mayra, llevaba ese uniforme. Creo que me enamoré de ella en ese mismo momento. No quería reconocerlo. Pero tras resultar herida, sabía que no podía arriesgarme a no decirle lo que sentía. Era una esposa y madre tan maravillosa que a veces olvido que también era una gran detective. Tenía razón. Sabía que había algo sospechoso en la muerte de Lily. Quiero decir, el secuestro. Debería haberla creído desde el principio. No tenías forma de predecir la verdad, Sebastián. Lo sabes. Mayra era guapilla. Es tan normal lo del baneo que está súper tranquilo. No, a mí me da igual ya lo del baneo. ¿Qué quieres que haga? Es que el TikTok va a hacerlo así siempre.
Yo ya me, a mí ya lo del baneo me la pela, la verdad. Mira, se ha colocado aquí lo del follow. Evil, dale captura, corre. Dale captura, corre. 3, 2, 1. Ya, me voy, me voy. Adiós. Si es que donde Twitch que se quite. ¿Cómo, cómo? Si es que donde esté Twitch que se quite lo demás. Claro, es que Twitch es lo mejor. Twitch es lo mejor. No sé por qué había entrado por aquí. En realidad, porque en verdad. ¿Puedo mejorar algo? Es que realmente no se sabe por qué te banean justamente. A la vez ha sido por lo de la China, ¿no? No te digo que no. Pero realmente no se sabe por qué. Nunca. Piezas de arma de alta... ¡Ah, de alta calidad, coño! Decía yo que me pedía solo uno o cero o algo. Decía yo, hermano. Del Frank, ¿cómo mejoraba algo? La potencia... El tiempo de recarga, que seguro que es muy... muy lento. La capacidad, venga, vamos a meterla también. Y la cadencia. Vamos a darle. Y esto creo que también puede. Uy, casi, casi, pero no. Perfecto. ¿Qué pasó en TikTok? Se cerró Velázquez, me han baneado. No sé por qué. Se supone que discurso de odio. Como siempre. Como, lo digo mil veces también en los directos. Que me sigáis por aquí porque si no. Lo de Evil puto negro. No sé, no sé. No se puede decir nada. Voy a mirar lo de... Lo de... ¿Por qué cierra con pestillo y todo? Porque es una zona segura, ¿no? Voy a mirar esto, tío, que... Que esto no lo he hecho. Más pequeño, ¿no? No se puede... Ahora, perfecto. El TikTok es como el FIFA para el Dani. Lo odia, pero lo sigue utilizando. Efectivamente. Protocolo de desplazamiento. No, porque ayuda, tío. Ayuda a expandir la comunidad. Pero claro, como plataforma de directo es una mierda. Porque te banean por cualquier cosa y no hay nada en plan... Que te respalde, ¿sabes? Te banean. Da igual. Baneado. Te lo... Como lo reclama, te lo hace un robot y te dice que no. Así. Y encima soy blanco. Me he comido 3 plátanos y no me has comido ahora la barriga. Cabrón, ¿qué haces comiendo plátano? Encima plátano y 3. Por la noche. Aquí se ve mucho mejor. Hombre, obvio. Vale, pues voy a guardar aquí. Por si me banean en Twitch, no, hombre. Te has intoxicado de plátano. Y no por la boca. Salimos. Mañana es viernes ya, chavales. Mañana es viernes. Vamos fin de semana ahí baneados, chavales. Eso sí. Lo siento mucho, pero... Pincio Persia... No lo voy a hacer directo nada más en Twitch, hermano. Pincio Persia ayuda un montón... Al menos en TikTok. Y me sigue mucha peña por el juego. Y quiero cuando esté en TikTok de nuevo, la verdad. Seguiremos con Devil Within, ¿vale? Prisión Persia. Lo dejaremos de lado. ¿Dónde está? Espérate un momentito. Voy a mirar si me han contestado la apelación o algo. Vamos, dudo que me hayan desbaneado. Por este tipo de cosas, yo creo. Que es lo del odio. Lo dudo. ¿Qué tal? Ah, coño, espérate. Espérate un one moment. ¿Ha visto? La por apelación no aprobada. A tomar por culo, ¿sabes? ¡Ah! No, ah, no.
Hasta la semana que viene. A tomar por el culo, chaval. Este todo es una mierda. Vamos a seguir. A ver. ¿Hay algo por aquí? Estoy herido. ¿A dónde ha ido esa cosa? Solo tengo que llegar hasta ese almacén junto al refugio. Pero Stevens tiene la llave. Estoy... Vale. Vale, igualmente lo vamos a escuchar. Cuando yo... Mira, una tetera. ¿Hemos vivido de la otra de antes? No tengo ni idea, la verdad. No sé, no me acuerdo, tío. ¿Hemos vivido de la... ¿Vosotros acordáis si hemos vivido de la de antes? Un espejito, hay aquí un montón, ¿eh? Comparado con el uno y guardado, ¿eh? Mira, ahí está la gente de Mobius muerto. Estoy dando el triángulo, brother. No me deja. No me deja. ¿Por qué? Ahora. Mira, ¿qué coño? Ahora, tío. Mierda. No siento la mano. Esa cosa casi me arranca el brazo. Nunca lo mataré con esta cerbatana. Necesito algo más grande. Solo tengo que llegar hasta ese almacén junto al refugio. Pero Stevens tiene la llave. Volverá con la llave y el transporte blindado. Solo tengo que sobrevivir. Estoy agotado. Descansaré aquí y esperaré a Stevens. Vale. Flag. De acuerdo. El cine. Voy a por ti. Que se escucha un bebé, ¿no? O son los tíos estos. Son los tíos estos, ¿no? Que parecen chasqueadores. Míralo. Sabía, chaval. Sabía que era el cabrón ese, tío. ¿Qué hace? ¿Cómo es de grande esto? Tiene sus cosillas. Investiga el cine. Punto de guardado, refugio. Mira el ojo, tío. El ojo en verdad es una cámara, ¿no? ¿O qué? Hostia. Es que está ese cabrón ahí, ese se va a levantar. 100%. Hostia, tú. Qué puto cague, ¿eh? Vete, cabrona. Hostia, hermano, ¿en serio viene para acá? Hostia, hostia, hostia. ¡Ay! ¡Amai! ¡Dios! ¡Perra maldita! Guau, chaval. Encima no tengo resistencia ahora. No, 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 Bukake, no, por favor. Mi hermano. No me joda. Podía haberlo. Dios, chaval, flipa, ¿eh? ¡Toma! ¿Vale? ¿Vale?
La hija de perra no muere, ¿eh? Me quiero cargar a la tía en vez de... Écheme la pela. Pero la tía no muere. Ahora, bueno, nos cargamos a este. ¿Hemos caído los de allí? Otra vez, qué cabrona. Necesito una llave, ¿eh? Esta puerta y una cerradura. Parece que si tuviera la llave podría abrirla. Hostia, qué bicho he pegado con el que se atravesó. ¿Cómo que con el que se atravesó? ¿Quién se ha atravesado? Vale, lo que no he cogido es esto. ¿Y quién tiene la llave, tío? Ahora. A saber, ¿no? Son muy rápidos los condenados. ¿Te imaginas que vienen 100 personas este viño? Una cosa que no te he dicho, gamer, el Take Off Thing va por capítulo y van por el 2. No sé cuántos son. Ah, pues entonces esperamos, ¿no? Esperamos a que se complete. Que esté el juego completo. Hostia. No debo hacer ruido. Pero que es un cabrón. Si no me ha visto y viene a por directamente por mí. Mira, 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 mira. Mira el ojo. Ahora me ha visto. Ahora es cuando me ha visto. ¿Qué coño? ¿Me ha tirado la asa? Tiene otra. Hijo de perra. ¿Dónde están las botellas? No puedo acuchillarle. No, es que para que le tire la botella, entonces. ¿No era aturdida la botella? ¿Me dijisteis o lo probéis? Cuidado. Que te da el hacha y te toman por culo. ¡Me voy! ¡Me ha dado! ¡Qué cabrón! Por si sube. ¿Subirá? Tira gache el cabrón, sí, sí, sí. ¿Subirá? ¿Esto cómo se abre? Así que algunas están cerradas. Hostia, tú. Entonces están cerradas algunas. Hostia, la que está cayendo por aquí. Y no digo en el juego, Que hay tormentas, pero... Y eso no se abre por aquí tampoco. Entonces por aquí ni nada, ¿no? Lo que sí hay ahí... ¿Qué se escucha por ahí? Lo que sí hay que hay un de estos de... Para los fluidos, tío. Lo que no sé dónde está el cabrón ese, tío. Lo escucho, pero no sé dónde. Dame iPhone bella. ¡Dale a tope! ¿Qué es eso, tío? ¿Qué se escucha ahí? Ese es el cine, ¿no? Buah. Mira ahí el arte del Estefano, el cabrón. Brutal, ¿De qué coño van estas cosas? Maldita sea, Lee está ahí dentro. Como una balanza los dos dibujos, ¿no? Tanto el de la izquierda. ¿Qué pasa? Hostia. Me preparo para mi obra más grande,
esta hora, pero no te mereces ser testigo de ella. No hasta que hayas aprendido a respetar mi arte. Escucha. Escucha sus gritos. Y cabrón. Los ecos de mi obra. Respetar el arte, ¿eh? Es hora de poner a prueba la teoría de Hoffman. Y cabrón, chaval. Capítulo 7, gran teatro. Hostia, tú. Ya vamos por la mitad del juego, ¿eh? Capítulo 7. De 14. Usa el comunicador para buscar las obras de arte. ¿Qué? Hostia, tú, este la paloma muy bien. ¡Hostia! ¿Quién dijo que aparecían zombies? ¿Qué han aparecido? Ya tú, me voy. Lo dije. Puto Nova. ¡Quillo! Lo peor es que vienen a por mí y se hacen los sorprendidos cuando justamente están enfrente ya. ¿Eso qué es? ¿Qué más? ¿Qué puedo? Ah, creía que era para darle un patadón o algo, tío. Yo aquí buscando como si fuera como un vagabundo y él no está ahí, a ver. ¿Vienen? Están los dos ahí, los cabrones. Que no tengo munición ni nada, tío. Y no quiero gastarlas aquí. Prefiero crearlas en el sitio este donde te gastas menos. En la mesa de trabajo. Depende de David Wiz, ¿cuál toca? Ya veré. Vale, se va. Ya veré. Hay que pensar. Porque ya que no tenemos tinto, hay que pensarlo. Aquí hay un... Vale. Hostia, que de cosa, ¿no? Mira, aquí hay uno. Aquí hay algo, pero no sé el qué. ¿Casi una rata? Sí. La tía que se reía, ¿quién era, tío? Hostia, la llorona, ¿no? La llorona está por aquí, ¿verdad? ¿Sigue la llorona por aquí, en serio? ¿Acabaremos alguna vez con ella? Hostia, tú qué mal rollo, ¿eh? Hostia, tú qué mal rollo este restaurante, hermano. La pregunta es, ¿podré... ¿Eso qué era? Ah, vale, que lo del sintotis. Madre mía, que me he cagado, ¿eh? Que creía que había pasado algo para allá. Esto está en la calle. Hostia, tú. No podría haber una virgen ahí en el bate. Estaría guapo, ¿eh? A lo mejor hacemos directito más de Shield, tío. Esta semanita. Que estamos baneados. Así no. Tampoco jugamos a juego y así no se lo pierde también la gente de TikTok. Y tal. ¿Sabes? A lo mejor no pasamos. O juego random del plus. O me pongo a sacar platino. No sé. Ya veremos. Hay que aprovechar. También. Qué asco, es que, claro. Pero ¿cuánto tiempo te banean? Una semana, ¿verdad? Que... Adiós, Evil, tío, que descanse, bro. Una semana. No es tanto para lo que pueden banear, en realidad.
Claro, que pueden banear, no. Banean siempre una semana. Pero puede ser peor, ¿no? Puede ser un mes, puede ser... ¿Quién sabe? ¿Quién ha puesto la música? Hostia, qué temardo, ¿no? Parece la Langway, tío. ¡Hostia! Y una polla. Y una polla. Hostia, hermano. Y me metí en la boca del lobo. Hostia. Hostia, tú. Aquí no creo que haya que coger nada, ¿no? Esto es correr. Mierda. Se toman por culo, ¿no? Hostia. Quita, quita, quita la linterna. ¡Hostia, qué miedo! ¿Cómo corre eso, ¿Qué está haciendo ahora? ¿Qué quiere de mí esa cosa? ¿Qué? Se ha abierto. Hostia, tú, que cague, la puta llorona, ¿Se abre? Hostia, no me joda que esto va a ser como un maldito laberinto. Hostia, tú, chaval. Qué mal rollo. Esto parece encima la nevera, tío. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Soy yo. Hostia, que me he cagado. Por aquel entonces. ¡Hostia! Me cago en su madre. ¡Hija de perra! ¡Hija de perra, eh! Vámonos ya de aquí. Volvemos. No joda. Hay algo raro en esta habitación. Algo que no estoy viendo. Algo que no estoy viendo. Vale, la única puerta es esa. Justamente la de atrás. Esa, ¿no? La única puerta que está brillando. Creo que es eso, ¿eh? A mi derecha. Esta, se supone. Sí. Guau, qué mal rollo, hermano. Es que la tía esta me da mucha atención, ¿eh? Me da mucho cague, ¿eh? Guau, encima ahora está aquí, tío. Oh, mierda. Hostia, tío, hermano. Desde aquí no veo qué puerta es. Encima viene para acá, tío. Guau, chaval. Qué cague, hermano. Hostia, ¿me has escuchado eso? ¿Qué puerta es, tío? La que tengo justamente detrás. Esta. Se va a dar la vuelta. Lo sabía, tío. ¿Se va? ¿Se va? ¿Viene para acá? ¿Para dónde va? ¡No me hagas zigzag, cabrona! ¡Guau! ¡Por cojones! Justamente la que tengo detrás, ¿eh? ¿No? Yo me estoy volviendo loco, ¿eh? Yo me estoy volviendo loco con las puertas, ¿eh?
Encima gritaba la tipa por el mando de la 4. Hostia, ¿en serio? ¿Grita por el mando? Tengo la de la 5, pero no sé si está el altavoz puesto. ¿En serio gritaba, tío? Qué locura, ¿no? Siempre aparece la misma puerta, ¿no? No, esta es como la de aquí, ¿no? Esta es como la de aquí ahora, ¿no? No sé si me estoy equivocando de puerta o lo estoy haciendo bien. Lo estoy haciendo bien. 100%, mírala. Quiero ver el espejito. Espejito, ilumíname. Hostia, yo no sé si he hecho mucho ruido haciendo eso, ¿eh? Hostia, qué cabrona, tío. Vale. Es una de las puertas de la que está ella. Hostia, chaval. Hostia, chaval. No me ha cogido de milagro. Vale, creo que es la que tengo detrás, justo, Esta, No estoy muy seguro. Si hay otra aquí, sí. Sí. Es esta. Sí, sí, se quejaba por el... Buah, no vea, ¿no? Entonces, qué miedo, ¿no? No sé si lo estamos haciendo bien, tío. Es que estamos volviendo, ¿no? No sé si es así. Vale, no hay ninguna puerta de estas. La del extremo no es, porque la del extremo es allí. Así que es esta. Pero es la más cercana. No, espérate, espérate. Lo que tenemos que ver es la cercana a esto. Es esta. Es la cercana a la del medio. Yo creo que lo que no estamos haciendo bien es dónde está la tía, ¿eh? ¿Ves? Porque aparecemos otra vez por aquí. La que no estamos haciendo bien es esta. Vale, está allí en el espejo. La cabrona. ¡Hostia! ¿Que se ha puesto a correr? No me creo que me ha visto. ¿Me ha visto o no me ha visto? Como si se pone a correr, me da cague, ¿eh? A ver, la que está más cerca. Es esta. Cuidado. ¿Qué te hace el amago? Me cago, tú. Sí, 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 sí. Es que te caga, ¿eh? Es que va por ti a tope. Esta es. Esta sí. La hemos hecho bien. Oh my god. ¡Corra! ¡Hostia! Le echó del uno, ¿no? ¡Hostia! Algo va mal. ¿Por qué me persiguió otra vez esa cosa? ¡Hostia! Habíamos visto un flashback del uno, ¿no? Si no me equivoco. He visto a Rubik y todo, creo, por ahí. Vale, esa sigue por ahí gritando. ¿Y esto qué es? Lo de la izquierda. Vamos a ir aquí. Bolsa de fusil de precisión. Sí, sí, ya llevo varios. Déjamela a mí que yo la seduzco. Me llaman Robeo. Batido. Déjamela. Quítamela del medio. Ya llevamos varios, eso sí es verdad. Ya ni más nada, ¿no? Ya solo quedan estos dos. Lo que es la principal. Lo que no sé si me estoy dejando ahora alguna virgen por ahí. Que esto es muy grande. ¡Mírala! Lo digo y aparece. Lo que no sé es si me estoy dejando una lotería. Hostia, aparece un death ahí. Vete de aquí. Ah, varios flashbacks. Vale.
Pues no lo recuerdo, la verdad, los otros. Velázquez, ¿tú te acuerdas de alguna virgen de por aquí, de este pueblecillo del cine? O nothing de nothing. Ahí está, aquí cerca. Robin, muchas gracias por esa raid de total de 15 participantes. Muchas gracias, tío. Máquina, fiera, mastodonte. Me cago en todo, que me cago vivo. Muchas gracias por ese follow. Buenas, buenas. Bienvenido al canal, tío. Ahora te doy el follow también a ti. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Quieren guerra o no quieren guerra? Vale, vale, perfecto. Tú míramelo ahí. Hostia, esta gente van armados, ¿eh? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Sí, sí, muchas gracias, tío. De lujo, de lujo. Aquí el coro de la patata están jugando. Vámonos, dale ahí. Dale, Kado. ¿Qué tengo que hacer? ¿Es la de la de humo para qué sirve? Sí, pero ¿qué coño haz? A ver, ¿qué me da? Clavos. Hostia, ¿y si meto ahí una explosiva? ¡Toma! ¡A tomar por culo! ¡Fuck you! ¡Hostia, tú! Bueno, me quema el otro. ¡Hostia, chaval! ¿Qué capítulo es? El 7. Ya voy por el 7, Velázquez. ¿Y tú qué tal, Robin? ¿Qué tal? ¿De qué estabas haciendo el directito? ¿De algún juego concreto? Hostia, y en realidad por aquí que estaban corriendo. ¿Para qué era? ¿Realmente? De aquí ni nada, ¿no? Eso es Empire 2. Guau, eso es de estrategia, ¿no? En plan, o mantener tu base y tal eso, ¿no? ¿A los tipos Cloud Clan o qué? ¿Cómo era ese juego? Ahí fuera de una cafetería. La que hemos hecho, ¿no? Estrategia fuerte, hostia. De la buena, entonces. ¿Qué? ¿Qué está la peluca ahí? ¿Qué está la...? ¿Qué hace esa tía ahí? Que yo en medio de la nada, ¿no? En la entrada y donde el cartel amarillo. ¿Qué peluca? Por la de la motosierra esa. La de, bueno, de la sierra. Arriba del cartel. ¿Eso? A ver, la que hemos cogido. Podemos mirar dónde la. Voy a mirar la que hemos cogido. ¿Dónde está? La llorona no ha salido. Sí, sí, ¿cómo que no ha salido? ¿Cómo que no ha salido? La hemos tenido enfrente. Aquí. La que hemos cogido estaba aquí. Así que. No sé cuál más me dice. En la entrada y donde el cartel amarillo. Cartel amarillo. O eso te refieres en la entrada. Qué cabrona, campeando a tope, ¿eh? Campeando a tope, ¿eh? Mira cómo se ríe la cara. ¿Que me persigue? Tienes que disparar a la virgencita. A la virgencita no quiero dispararle. Muy buena gente. Me voy para acá, voy a aprovechar, voy a aprovechar. Vamos a entrar ya. Ahora vamos a lo de la virgen. Vamos al... Quita, coño, abre. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué está ahí? Me pone muy nervioso esa tía.
Y eso que no hemos hecho antes un no hit, tío. Y ahora vamos a quedar mal. Diario del encargado del bar. El bar está reventado. Está reventadísimo de gente, hermano. Cómo se ríe. Diciendo, verá cuando salgas, cabrón. Verá cuando salgas. Ahora. Se buguea, tío, esto. Es aquí, ¿no? Sí, aquí lo del arte. Así que esto es su arte. Es solo una foto. Sí, 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 este viño. Muchas gracias, tío. Muchas gracias por la recomendación. Te voy a apuñalar hasta hartarme. ¿Qué? ¿Eh? Robin es un crack. La verdad que sí. Qué rayada. Abrí, sí. Mierda. Cerrado. Tengo que encontrar la llave o algo así. Hostia, no me jodas. No llores. Te estás convirtiendo en arte. Serás parte de mi oscura. ¿Qué? La carne. Menos maleable que el barro. Más suave que el mármol. Realmente es el medio perfecto. Esta es la llave, ¿eh? Tú, qué mal rollo, ¿eh? Así no me puedo concentrar. Hostia, el ojo de mi culo. Una escultura no necesita una lengua. No puedo cogerla, ¿eh? ¿La corta la lengua? Ahora sí. ¡Hostia! ¿Qué estás mirando, Sebastián? ¿Este quién es? Ha aparecido de repente. Tío, ya no cojo más nada. Todo está peor que las trampas de Indiana Jones en la película. Es coger algo y no vea pasar algo. Creo que estaba gritando. Nada. Este viño, pues nos vemos. Buenas noches, brother. Que descanse. Hostia, ahora. ¿Qué es eso? ¿Qué pared es esa? Hostia, ¿eh? Ten cuidado que esa pared ya... Ya ahí no hay pared. Cuidado. ¿Me ha visto el cabrón? ¿Lo que pasa? ¿Me está siguiendo? ¡Hijo de perra, eh! ¡Hijo de perra! Es que te persiguen y se ha sorprendido luego. ¡Hostia, que hay más! Lo veo a todos los que hay, ¿no? Se armó aquí la fiesta. ¡Venir para acá, cabrones! ¡Eh! ¡Hostia, no le he matado a uno nada más! No me jodas. Espérate, ¿no tengo de escopeta? No tengo, hermano. ¿Quién está gritando ahora? No creo que sea la llorona. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, hermano. No me lo puedo creer. Qué fail. Qué puto fail. Qué puto fail, tío. Ah, ¿cómo voy a cargarme todo esto a pipa? ¿Estamos tontos o qué? ¿Estamos tontos o qué? Estoy por reiniciar el punto de control. ¿Estamos tontos o qué? Pues vamos a intentar irnos. Espérate. Me voy a curar. Hostia, esto va a tardar la vida. ¡Hostia! ¡Ojo! ¡A tomar por culo! ¿Para qué, eh? ¿Para qué, eh? Venga, con mamadita. Ando, vacilando. Ahora sí podemos. Bueno, ahí está. ¿Qué cabezas tendrá, tío? Hostia.
La madre que se que le parió. Está todo esto plagado. Hostia, tú. Hostia, tú. Que me como una y lo flipo, ¿eh? Hostia, pero aquí hay una en el suelo. ¿De la qué? Pues por aquí no será, ¿no? Hostia, chaval, esto está minado, ¿eh? Creía que había tocado una. De acuerdo, Hoffman. Espero que tuvieras razón acerca de destruir estas cosas. Hostia, tú. Allá vamos. ¡Pach! Vale, un cuadro menos. Destruir la obra de ese monstruo fue algo terapéutico, pero aún no he terminado. Una más. Falta uno, tío, ahora. Y está a tomar por culo y ya tenemos afuera a la tía esta. Necesito un guardado, ¿eh? Necesito un puto guardado, tío. Mira, si la ha escuchado, tío. Mira, mira, riéndose, tío, partiéndose la caja ahí fuera, la cabrona. Me cago en todo. ¿Qué hay más? Bala de pistola. ¿A cuánto? ¿A cuánto? A 40. ¿No se aburre, tío, ahí fuera? ¿Cuál juego de plus ahora? Que no lo sé, no lo sé. Es que no lo sé cómo lo haremos, tío. Voy a intentar pensarlo. Mañana. Porque es que, tío, es que lo del baneo en TikTok jode un poco, ¿no? Jode un poco mucho. Mira que hay una planta que se me había olvidado. Se me estaba olvidando ya. No se va ahí, ¿verdad? Hay un tío vivo, ¿no? Parece que alguien está en apuros. ¿Eso, eso? No. Lo ha reventado. Lo ha reventado por la mitad, hermano. Se lo están llevando. ¿Esto qué? Este mapa grande también, ¿eh? ¿No? Todo esto es el bar, lo de atrás. ¿No había dónde esto por aquí? Vale. A ver, lo que no sé. Tío, quiero un guardado o algo. Ya tenemos, ya vamos 2 horas y todo encima de directo. Quiero guardar y acabarlo. Mira si hay por aquí algo. Increíble lo de pasárselo esto en acumbo. Tiene que ser una locura, hermano. No sé cuál es peor, este o el primero, ¿eh? En dificultad máxima. Son los dos muy difíciles. Vale, aquí realmente solo hay munición o algo de eso, ¿no? Nada más. ¿Se dan cuenta? Cuidado, se gira, es que se hacen zigzag los cabrones, se gira, no se gira, se gira, no se gira. ¿Qué? ¿Qué? Yo de verdad es muy falso, ¿eh? Clavos. Vale.
No se puede subir al coche ese amarillo, ¿eh? ¡Qué cabrón! Ni aquí se puede entrar, ¿no? Vale. Buah, chaval, está a saber, ¿no sabes? Como para... ¡Hay más! ¡Pártete! ¡Esta tiene algo! Llave del almacén. ¿Qué almacén era? ¿Dónde hay un... Mataron, me mataron. Me pregunto. No me lo puedo creer. El almacén es de la llave que igual era, tío. ¿De dónde era? ¿Se acordáis alguno? Es que no tengo ni puñetera idea, tío. Me acuerdo de que en algo tenía que tener la llave, pero no me acuerdo. Parece que alguien está en apuros. ¿Dónde estoy? Uy, vale, justamente aquí. Pues... lo que no sé si justamente si no guardo. Claro, si le doy a cargar partida. Autoguardado, vale, hay un autoguardado entonces. De hace poquito, realmente poquito. Vale, pues entonces vamos a dejarlo... la de afuera. La de afuera. Vale, igualmente vamos a tener que dejarlo aquí. Porque ya llevamos 2 horas y pico y ya son las 1, hermano. Que mañana es viernes y el cuerpo lo sabe. Nos vemos mañana a sobre las 8. No sé si, supongo que de Devil Within. Así que seguiremos con este juego. Y nada, chavales, que descanséis. Que mañana es viernes, guapos y guapas. Sí, son las 1 ya, son las 1 ya. Que descanséis ya para trabajar mañana.